Hey, primero, bienvenidos a la casa, bienvenidos a Conquista Records. Gracias por la invitación, caballero. Muy agradecido bo, y un honor bo, 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 que eh, estar brrr. en esta casa. Yes. Bueno, a ver, tenemos nada menos y nada más que a Toledo. Gracias, Toledo again. Okay. DJP. Hay un montón de nombres. The Remix Perfecta The Backup like Bono, The Rough and, and Top, El mismo musicario de los de DJs. Los DJs. Tenemos desde Tirarán a Cabo. cabo Ay, no. y, A.K.A. Cabito. A.K.A. aka Chupimamo right Cabo. Me llamo no. A.K.A. La fucking tablet. F***ing <laughs> W. Ah, muy bien. Y tenemos a RBS RBS nuestro yes. campeón. ya lo no saben, lo saben. ¿No te va bien en los podcasts? Este es el problema. El problema Your song, your yes saben, yes saben. yes saben, yes saben, ya saben. Estamos aquí. Están de leve, Ramón. Cállate el flow. Toledo, especialmente con DJP, están celebrando esta nueva producción que es realmente como un wrap-up de, de estos 40 años de hacer música, de estar haciendo música, de estar juntos, de, de, de vida. De, de vida. Sí, de vida, pero de estar juntos. ¿Cuánto tienen ustedes de estar juntos? Dayma, yo soy Dayma mayor que él mayor? desde, desde que, lo, que, que nací, güey. Por eso, pero cuando tiene, yo, lo yo, yo, está, yo está, yo nadando <risa> ahí <risa> en los testículos. <risa> <de> <risa> tata, <risa> y el dijo, <mayor, risa> ya vengo, Mop, Ahora lo veo en unos años. Y ese maíz fue un campeón desde que nació, ¿Sí? llegó primero al Bowie. Todos yeah. somos <laughs> campeones. Yeah. No, pero no, me refiero. Vale, los conocemos hace muchos años, eh, hicimos el, el documental Cuarto Piso. Y era como un mini wrap-up de lo que nosotros hemos hecho desde, desde que iniciamos en la música hasta hoy en día. Y el disco que salió se llama Cuarto Piso. El Cuarto Piso que además viene con su documental... O sea, es, es, el documental se llama Camino al Cuarto Camino Piso. Camino al Cuarto Piso. Y Cuarto Piso es el álbum. Era como una forma de promo porque yo no soy... Como cabo. Que, y no es insultando, sino Batallando, por la edad que él ya. tiene. Claro. Él hace promoción en TikTok haciendo sus cosas. Y eso no, realmente no va conmigo, con, con mi A. Pero estamos en el mismo negocio. Entonces, Diferencia general. Cada persona hace su promo de su forma. La promo mía claro. lo hicimos con un documental que es como más al estilo de Toledo, porque usted no me puede ver ahí así bailando Macarena. Claro. <laughs> en, en, en el. En el TikTok por este mae sí le va a esa nota porque es sí, la nota sí. del hombre. Claro, tiene más. A ver, mae, si yo tuviera que preguntar, ¿cuál es el cuál es tu público? ¿Cuál es, vos decís? Esta es la gente que me oye. Ser humano. Pero tenés tenés un público que no. te oye. ¿Conoces? un? Es que música es música, no importa el género. La música es el lenguaje internacional y universal que de existe. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, yo conozco a personas de 90 años que escucha Toleo y conozco chamacos de tres años que escucha Toleo, entonces realmente no sé, es, gustos son gustos, hay personas que no le gusta Toleo y hay personas que sí, entonces no puedo decir más solo este tipo o este público o este eh, Genre o whatever me escucha, no, o sea, realmente es como yo, me... yo puedo decir, ma, uh -huh. son marihuanos que me escuchan a mí, Exacto. Ma, <laughs> la gente la Demasiado. No, pero a ver, ma, es que la música, la música representa. Lo digo desde desde mi trinchera también. De pronto somos la voz de ciertas personas o somos la, nos convertimos en la voz de, de gente que que le gusta. Cuando usted lleva muchos años en la música y usted lleva un montón de años en la música, en la música urbana. Cuando se tiene 16 años y está cantando, cantas muy diferente o por lo menos la mentalidad, la madurez que está atrás de suyo, desde los 16 a los 40 y pico. Claro. Entonces hay personas que usted lo ha llevado en un viaje desde que son adolescentes y cuando ya tienen 40, obviamente. ¿Tienen sus hijos y todo. Y yo no estoy cantando como yo cantaba a los 16 porque es parte de es reportero de mi vida. Realmente yo como que me crié escuchando muchas de las varas que ahora son. Para lo que la gente considera como clásicos, ¿verdad? Uh -huh. Que para mí son realmente cosas muy aún actuales, realmente. Mae, eh, yo siento como que la música es un lenguaje universal. Mi, mi chamaco va a conocer lo que es la música, mi abuelo sabe lo que es la música nacional de muchos lados y como que lo que se hace acá y como el estilo de la vibra y todo lo que ha traído Toledo, lo que ha traído JP, lo que ha traído también oh, obvio. El invisible Man, no, no. o sea, ella. es oh. que la gente que conoce la cultura musical costarricense sabe que viene del rock, trae el danza, trae el, el calipso, un montón de cosas es que, que, Costa Rica, que nos han creado, oiga la, así, oiga total, la loquera. En un país tan pequeño. Una diversidad gigante, bueno, O sea. Usted puede viajar 100 kilómetros en cualquier dirección y es otra vibra, otra cultura. Pero exacta. Y pasa por un montón. No, total. Sí. De climas. Conoce. Sí, total. Por conoce. un montón de. Y de, de, por eso de, todo lo que usted quiere sembrar en Costa Rica crece, pa. Yeah. <laughs> claro, no, la música tiene. tiene sí, la música entra, entra a fibras claro. humanas. Claro, profundas claro, y nos claro. hacen pensar y nos sí, hacen reflexionar. Inclusive, yo diría, y mucho de lo que acabas de decir, eh, Toledo, justamente vos empezaste, bueno, o, o yo recuerdo... Empe, usted empezó antes que yo, porque yo, yo iba a los shows suyos. Bueno, sí, imagínate, 30 años este año. Desbaratando imaginate. Nicos de Escazú, nunca se me olvida. De... <laughs> y no me, me dejaban de entrar. 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 Por chusma, por chusma. No, no, no me dejaban entrar, pero yo me acuerdo que yo los escuchaba desde afuera. yo decía, madre, mi compa, manda, güey. Ma, tenía que ponerse un botón más en la camisa para que no haga entrar nada más, bueno. No, pero a lo que voy es que vos empezaste, o sea, era más hip hop, rap en inglés yes, 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 y yes. ha ido madurando, has pasado por un montón de cosas, danza, no sé, y ahorita estás como más en una, como en una faceta, siento yo más reggae, como que tienes una, es que, en algo el, más introspectivo. Ok, eh, lo que es danza, reggae, roots, para mí viene del mismo árbol. Uh -huh. Claro. O, sea, las, o sea, hay artistas que pueden cantar, danzar, roots, reggae. Es una vara que a mí nunca me gustó. La, hay mucha gente que tiene una forma de pensar cuando habla de música. Le gusta encajar. Madre, yo soy rock. Y yo soy rock y no me interesa nada. O yo, realmente son más los, los metaleros. Yo creo que yo he visto ese madre. Yo soy metal y lo más. Oigan a todo sí, claro. mundo que no escucha metal. Madre, para mí. Por qué usted si usted inició cantando salsa, por qué no puede terminar cantando rock música no, es y, música. Y, no, y, vos sabes que eso es justamente inclusive la nuestra nuestra misión parte de la misión de Conquista Sessions es, yeah, eso, yeah. es mostrar el abanico de, de, de toda la música Opciones. que tenemos, verdad. Y en Costa Rica tenemos una riqueza cultural riquísima. Da la redundancia, pero. Súper. Eh, y por eso creo que inclusive poder tener, o sea, en verdad honrar estos estos 40 años de vida tuyo y y junto con tu hermano haciendo música hace 16, 20, no sé cuántos son. El primer, la primera es que salimos en radio en estudio grabación fue el 97. ¿Con cuántos con... años no son? 25. Con la 25, Warner 25, 26 no, años. 26 años. Cantamos desde el séptimo, bueno, se acuerdan en el parque cuando cantábamos, pero ya cuando yo me considero este profesional cuando usted entró al estudio y sonó en radio. Ok. No había redes sociales. Entonces, usted oficialmente, cuando suena en radio, ya usted it. es oficialmente un artista o oficialmente un músico. Claro. <coughs> fue en el 97 que sonó la primera vez en radio. Entonces, sí, 26 años. Que ya ha sido bastante tiempo desde ese debut en la radio. Y ustedes no dan ningún indicio como de que vayan a detenerse, sino todo lo contrario. Se siente que están cada vez más activos. Decinos qué se viene para estos próximos meses. ¿Qué planes tienen? Para que entienda, desde que ha salido el disco hasta diciembre, un video al mes se va a soltar a raíz de cada canción del disco. Y cada 15 días intercalado viene un capítulo de los Gordos viene Monchis. Una semana un Gordos Monchis, monchis otra semana Gordos Podcast, podcast y después y Monchis un podcast, video. podcast, video, música. Este acá acaba de sacar un EP, ¿verdad? ¿cómo se llama? Para empezar el año, para empezar el año se llama. vamos a buscarlo. ¿Al Chile? Sí. Para empezar el año, sacaste un EP que se llama para empezar el año. Obvio. Qué bien, güey. el tiene ya casi lo Ya borro. casi lo Y No lo borrado. No lo aún para que lo vayan a ah, buscar. Sí, para que se pongan, para que se pongan la vida. En man. otras palabras, yo saqué el año pasado el musicario, el álbum, todo el mundo aquí que está aquí en esta banca, estamos activos con la música y somos. Yo lo digo así, hormigas en esto lo que es música tica, trabajando para la misión. La misión Exacto. es mucho más 06. grande que solo cada uno individual. Yes, Juntos right. hacemos el imperio, todo el mundo jalando el saco, más rápido llegamos a la meta que cada uno. Cero individual. mala vibra, okay. cero envidioso, ¿Sí, cero cerrocho, cero, cero, cero vamos Eso fue conquista. Cabo DJ Louis RVS. Yes sir. Aquí en Conquista Boom, bam Pero no me Boom, dijo bam. el nombre completo, man No me dijo el nombre completo DJP DJ the, DJ the remix perfecta The backbone of the rough and tough uh, El mismo musicario de los DJs uh, ratata, ratata.